Chiapas y Guatanejo se creó un mestizaje de cocinas que van enriqueciendo lo que es la gastronomía. La verdad, todo es de calidad. Por ejemplo, el filete de pescado que manejamos, pues es la pesca del día, ¿no? O sea, aquí te levantas, vas a donde llega la lancha y puedes comprar lo que, el filete que busques, el pescado que necesites. Entonces, todo eso es parte de la gastronomía que vendes calidad. Y frescuras que tiene, que se puede encontrar en Ixtapas y Guatanejo. ¿Por qué? Porque tienes una bahía, tienes un Pacífico, tienes montañas a menos de 40 minutos, tienes vegetación, hay grandes productos, hay también granjeros que tienen carne muy fresca, hay cerdo, hay res. Entonces hay mucho producto que puedes encontrar en Ixtapas y Guatanejo, entonces puedes encontrar en tus variedad de platillos. En cada platillo, en todo lo que haces, tú le pones todo tu amor y tu corazón, y eso es lo que el platillo recibe, eso es lo que tú le transmites a quien se lo va, a quien lo va a disfrutar, a quien lo va a comer, ¿sí? Y eso es lo bonito que les guste a la gente, y darles la bienvenida, que pues, bienvenidos, que se sientan mejor, que se sientan a gusto. Primero, como académica, es importante rescatar, conocer la importancia que tiene la gastronomía en una comunidad, en un pueblo. Y en ese sentido, pues yo me puse a buscar cuál era el platillo originario de aquí. Y en ese andar, en ese buscar, todos me indicaron que las tiritas era ese platillo que identificaba a los ancas de este lugar. Y en ese momento tomé la decisión de documentar la importancia de este alimento, muy nutritivo, muy completo, pero que además da identidad y sentido de pertenencia a Cihuatanejo. Originalmente, antes eran los papás, los señores grandes, los que se dedicaban al mar. Pero hubo un momento en que los jóvenes comenzaron a desplazar, comenzaron a entrar en esta cosa y resultaron muy aventureros, resultaron más que los padres, con todo lo que sabían, muy buenos pescadores, buenos marineros, pero no tenían tanto cuidado de sus salidas, a veces se iban con poca agua, no llevaban comida. Y entonces allá en la lancha, platicando con ellos, ahora lo dicen, que hacían pedazos de pescado fresco del que sacaban con limón, y a veces con puro limón empezaron y a comer los pedazos grandes. Entonces el pescado crudo se ha comido de siempre. Las tiritas no las hace una persona, se realizan entre todos. No porque uno lo esté cortando, sino porque en el diálogo, en esta comunicación, va integrada esta empatía, esta comunicación familiar, pero también parte de una herencia que estamos transmitiendo en la parte gastronómica. Yo considero que aquí todos nos conocemos. Esa es una parte que a mucha gente le encanta, al americano, el venir a hacer amistades, que les ofrezcas abiertamente tu amistad, es parte de lo que les gusta. Julián Jules, actualmente, pero todo me conoce con nombre de Julián. Soy restaurantero y estoy aquí desde 1999. Viviendo, pero de conocer Ixtapa, Cihuatanejo, tengo desde 1979. Fue la primera vez que vino a conocer este hermoso lugar y me enamoré. Aquí
un lugar muy interesante. Me doy cuenta que la gente de Guerrero no es muy distinta a la gente de Oaxaca. La verdad es que somos muy, muy amigables, somos personas muy, nos gusta mucho dar la bienvenida en grande. Y he encontrado aquí en Zihuatanejo a muchos amigos que honestamente a lo largo de estos 3 años se han convertido como parte de mi familia también. Me han arropado muy bien, me han hecho parte de su día a día, de los domingos tradicionales de tirita, en personas que hace 3 años yo no conocía. Eso por un lado. Por otro, la comida es increíble. Aquí la tirita es algo muy tradicional, el pozole es algo que yo no me lo puedo perder, ¿no? El relleno es algo que también no se puede perder los domingos por la mañana, la barbacoa, o sea, hay mucha comida, mucha gastronomía en el destino. De verdad te encuentras unas sorpresas increíbles en esos lugares. De verdad, yo me he ido a meter donde dicen, está bueno y hay comida, ahí me encuentras seguro en algún momento. Me dice, y está muy bueno todo lo que hacen, y mucha gente, todo lo que hacen ustedes, todo está bueno. Dice, ¿por qué? Le digo, pues no sé, pues será la mano, pues. Pues le pone uno mucha afición, porque hay gente que dice muy así a la carrera, chambón. Y yo no, las cosas chambonas no me gustan. Me gusta que todo vaya perfecto y con sabor y todo. Y le echan uno mucho empeño a las cosas, mucho empeño, mucho amor. Mucha voluntad, todo eso. Y yo cuando hago pan, pues con el pan, porque sigo haciendo pan. Yo creo que la gente del pueblo tiene su manera de hacer la comida, lo que llaman la comida criolla, el sabor ese de la leña, del barro, de todo eso que se vivió antes. Creo que Zihuatanejo en ese aspecto fue muy rico y fue muy abierto. Siempre tuvo puertas abiertas en todos sentidos para recibir a la gente con atención, con cariños, con respeto. Y creo que Zihuatanejo tuvo de origen marcado su destino. Lo que nos hace únicos y diferentes es el siempre estar innovando en el tema de la cocina. Nuestra especialidad son los tacos de mariscos, de pescado, de camarón con tocino, pulpo mediterráneo. Siempre tratando de innovar y crear cosas nuevas, cosas diferentes con un toque único y un sabor inigualable. Realmente manejamos todo lo que el puerto aquí nos ofrece, marisco fresco del día. Trabajamos realmente con lo que los pescadores locales mismos sacan. Luis Muñoz, propietario e inventor de los tacos de mariscos, que es nuestra especialidad, transforma o traslada todo el arte de los cuadros y de las pinturas a lo que es la cocina, buscando así innovar. Además de degustar platillos únicos y muy, muy exquisitos, puedes darte una vuelta o pasar por nuestra galería, donde el tema principal y en lo que gira en torno a toda la galería, el restaurante, es las sirenas gordas. Por el hecho de salir también del cuadro, ¿no? Como conocemos a la sirena, es una fantasía, pero la conocemos pues muy estética, muy delgada, y pues realmente aquí tenemos unas sirenas gordas, tenemos cuadros, arte, mula, arte local, todo hecho con manos mexicanas. Es muy padre también la galería, la pueden visitar cuando gusten. Me gusta utilizar productos de la región, primero porque son muy frescos y aparte son de muy buena calidad, que nunca tuve problemas cuando estuve de chef en el hotel por muchos años. La gente de fuera viene buscando cosas nuevas, cosas diferentes, y pues aquí tenemos una gran variedad de, dígase, verduras, frutas, pescados, mariscos de muy alta calidad. Un ejemplo de un pescado. Hacemos un filete de robalo, una costra de chicharrón. Ahí le ponemos un poquito de queso parmesano, mantequilla, el chicharrón bien molido. Lo metemos al horno que se rostice y te da un sabor que nos gusta aquí a los Anca,
y aparte usamos el producto fresco y lo acompañamos con una salsa de tomates silvestres y chile habanero, y es algo que queda muy muy rico. Desde más chavo obviamente me entró la curiosidad de la buena cerveza y empecé a probar cervezas artesanales de otros estados. Viví un tiempo cuando estudiaba en Ciudad de México, me mandaron mis padres a estudiar para allá, y ahí conocí unos amigos que tenían su cervecería. Entonces les ayudaba yo a hacer cerveza, pues por diversión, por gusto, y ahí es donde nació mi amor por la buena cerveza, por la cerveza con insumos de alta calidad, bien elaborada. Entonces al último decidí Capricho del Rey, y creo que fue una decisión muy acertada, un nombre el cual envuelve una leyenda muy, muy de Zihuatanejo. Sí, actualmente tenemos 4 estilos. Cada cerveza la diferencias por el color de su etiqueta, y también de acuerdo al estilo su maridaje es diferente. Por ejemplo, una lager, que es la que tiene la etiqueta blanca, esa se podría probar mejor con un pescado como en tiritas, un buen ceviche, un buen cóctel, una buena tostada de atún. Sería como sus platillos ideales. Una porter sería para platillos fuertes, es la que tiene la etiqueta dorada, que sería como para un buen corte, una buena parrillada, una buena barbacoa. Una pale ale, que es la que tiene la etiqueta negra, esa sería bien para una hamburguesa, para unas alitas, para una codorniz, para lo que es una aves en general también. Yo creo que ese sería su maridaje perfecto. La IPA es muy similar a la pale ale para su maridaje, aunque sus sabores son diferentes, pero sí sería como el mismo maridaje. Hace que te resalte los sabores, que te limpie el paladar y que te sepa mucho mejor la cerveza comiéndolas con esos alimentos. Mira, los fundadores del restaurante fueron mis padres. Estamos cumpliendo 38 años ya. Y por la misma inquietud de mi señora madre de dar a conocer su cocina, y por qué no una tradición en el estado que es nuestro pozole. Te voy a contar algo, La receta de nuestro pozole es 100% de mi madre. A ella le enseñaron X persona y ella al tiempo fue mejorando esa calidad de pozole. ¿Qué nos diferencia? La pasión, el amor y el empeño que se le pone para lograr un buen platillo. Es una tradición ya en la familia, desde mi madre aquí oriunda de aquí de San José Ixtapa, Barrio Viejo. Toda una tradición en la familia, desde ella, la abuela, conocida por el exquisito pozole que hacían. Entonces va de generación en generación. Agarramos nosotros eso, mi mamá ya falleció, y pues nos dejó el sazón, el buen sazón del auténtico pozole guerrerense. Prácticamente lo que a nosotros nos distingue es de que todo lo hacemos a la antigüita, digamos, cocido a la leña, que le da un toque especial. Bueno, ya se hizo una tradición acompañar el pozole con un rico y buen mezcal. Recomiendo mucho con su pozole, que aparte ya sea antes del pozole o después, te ayuda mucho para la digestión, ¿no? Guerrero se distingue, vamos a decirlo así, por una variedad de agave que se llama cupreata. Este agave es endémico, que nace en las cuencas del río Balsas. Hay varios municipios del estado que están dedicados por generaciones a hacer mezcal con este agave cupreata. Nos convierten de alguna manera en guías para ayudar a las personas a entender el mezcal, a descubrir el que más les puede gustar, a combinarlo con los alimentos, esto es los famosos maridajes. El mezcal es de alguna manera una expresión viva de la tierra,
de la planta y de la persona que lo hace. Entonces, el mezcal es en sí pura pasión y creo que nosotros, los que nos dedicamos al servicio, pues somos eso, ¿no? De alguna manera una expresión de la pasión por el servicio, y esto es pasión, pasión pura. Si llego a tan lejos, encantado. Hola, soy amigo de Chef Quiles. Estamos hoy aquí en Playa La Ropa de Zihuatanejo, en el Hotel Embar. Bienvenidos, vamos a probar una campechana de marisco, pero preparada. Me apasiona la cocina, soy cocinero, antes que chef, realmente soy cocinero. Lo demás es relativo, pero no, a mí lo que se me ocurra, yo no soy un chef ni de cocina de autor, ni quizá de fusión, pero más bien antes que fusión, creo que son ocurrencias mías personales, ¿no? De en base a los sabores que quiero yo disfrutar, no experimentar, disfrutar. Es lo que trato de hacer, pero que mira, hasta nada más me viene la memoria y saber que puedo estar yo ya disfrutando ese sabor, ¿sí? Y a la par es lo que tú quieres mostrar a la gente que prueba tu platillo, que tú tienes algo que quieres que ellos prueben. Las salsas que son hechas de molcajete, que hoy en día vas a un lugar y te hacen una salsa de molcajete, es como que la cocina gourmet mexicana, ¿no? Porque es un ritual hacerlo en este tipo de utensilios, y así podemos mencionar muchas. Pero ¿sabes qué he notado? Que el extranjero, que nuestro mayor número de visitantes son canadienses y americanos, se han ido apasionando más por los moles y los picantes. Antes era muy difícil que ellos comieran picante. Hoy en día tú preparas una salsa con tomate asado y habaneros y le entran, la prueban. Entonces el habanero, aún para nosotros mexicanos, se vino a posicionar como ya en el gusto a nivel general. Ellos también lo comparten y lo prueban, y te lo digo porque aquí tenemos clases de cocina con ellos, preparamos y wow, o sea, le empacan, le entran y ahora le va a disfrutar el picante. Cuando vienen aquí, pues yo siempre soy de las personas que le digo, si no ha probado algún marisco, usted lo quiere probar, se los obsequiamos, los ofrecemos, pruébelo, si le gusta lo pide y si no le gusta lo pida, así sea, para que las disfruten, pues, y siempre ya son las últimas, porque ya, a ver, échame un platillo, y eso es lo bonito que les guste a la gente, y darles la bienvenida, que pues, bienvenidos, que se sientan mejor, que se sientan a gusto, alguna inquietud, algo, también le decimos que no les hagan saber para que nosotros corregir. Aquí mi eslogan, por eso antes decía, todo de hoy nadó ayer, claro, todo es fresco, todo lo que traemos, que a veces se tarda, nos dicen, oiga, mire, se tarda, mire, bueno, pues ahora le vamos a poner, todo es bueno menos el servicio. El por qué, porque todo está hecho al momento, nada tenemos preparado, se va a tardar un poco. A veces para explicárselo al cliente no se lo queremos decir directo, oiga, se va a tardar, mire, es que nosotros no tenemos nada al momento preparado, lo estamos, a veces tenemos que estar limpiando el marisco y tal, con todo aquel cariño, con todas aquellas ganas de que uno, pues, como que si fuera para uno, o sea, disfrutar lo que como te gusta a ti, hay que atender al cliente y hay que dárselo igual, no decir, no, pues ese va, no. Ellos disfrutan la comida que uno les da, pero se las da con el corazón, porque para cocinar hay que hacerlo primeramente con eso. Pues yo siento mucho placer cuando veo que mi cliente está comiendo con gusto la comida, y eso me satisface a mí, me satisface y me siento pues muy feliz. Para mí una persona que se vaya contenta es como una invitación a regresar. Me gusta mucho ver personas que han comido conmigo desde mi inicio. Desde que yo empecé a vender, empecé en la carretera vendiendo tacos de canasta. Y aquí estamos.
y lo sigo haciendo con ese mismo amor, con ese mismo cariño, con viendo toda la gente, no hombre. Y para mí es un gusto cocinar, el querer hacer las cosas bien. Si no tienes ganas, no hagas nada, y esto menos, porque la cocina, la comida, es muy celosa, se da para todo, pero es muy celosa. ¿Cómo son los guerrerenses? Pues me reeducaron, sí, son bien. Bien, bien, mucho carácter. Más que todo, saber reconocer el bien y el mal en alguien. Y ¿por qué te puedo decir? A mí me reeducaron. ¿No? Me siento más zancao guerrero que me siento que de otra tierra, de otro país. Es un hecho. Pero bien, bien, mucho corazón. Muy seria, mucha sinceridad, son vivos. La situación de la pandemia en Zihuatanejo nos pegó porque nos cerró en un momento, creo, cúspide del municipio, en un momento que el municipio se iba a detonar. Estábamos a vísperas de Semana Santa y el cerrar fue, creo, lo peor que nos ha pasado en el puerto. Ahorita con esto de la pandemia también, pues para poder trabajar y poder regresar a laborar y a mover la economía, pues también tenemos que estar apoyando y aprendiendo, siguiendo las capacitaciones. Sí, hicimos lo mejor que se puede adentro de la situación que vivimos. Pues aquí de venir el 80% de clientes afluentes que tengo de Zihuatanejo, quedó en un 20%. Estamos en un 20-30%. Pues primero es de tener la mascarilla, ese va a ser el primero. Segundo, pues respetar las... los estándares de higiene, tomar temperatura al cliente, tener el gel adecuado, las tapetas desinfectantes, las mesas, tener los QR que el cliente no tiene que tocar el menú. Yo le diría que efectivamente sí corren un riesgo, eso es sí o sí. Riesgo que se quieran quedar. De verdad te lo digo, aquí van a encontrar playas increíbles y toda la calidez que hay de la gente. Hay un protocolo que el restaurante está siguiendo, los cubiertos, cuchillo, tenedor, todo bajo plástico, y pues guardar el lugar limpio y tener todo el personal calificado y entrenado cómo funcionar con este protocolo. Y ahí la llevamos, y tener los cursos del IMSS, la aprobación del pueblo, vamos a Zihuatanejo, la aprobación de son sello de aprobación que tenemos con el pueblo, que viene, verifica si sigue los protocolos correctamente, te da un sello que dice que okay, puede operar. Entonces, esa parte de qué estamos haciendo es pues, entregar pues, más experiencias, crear. Es comienza las competencias más, es como creas más experiencias, creas nuevos platillos, creas nuevos sabores de mezcal, irte a servir desde donde estás tú. O sea, ¿qué hacemos? Te llevamos a Angustina desde tu casa, llevamos Garrobos desde tu casa, llevamos Mito desde tu casa. No, eso es por un lado. Por otro es, comes mucho. Aquí la gente come muchísimo, hay mucha gastronomía. Lo que es la gastronomía es increíble cómo puedas degustar estos platillos, el mestizaje de cocinas que hubo al ir creciendo Ixtapas y Zihuatanejo, no dejando de lado la cocina tradicional, porque bueno, también las tortillas hechas a manos de algunos lugares. Te recomiendo para que comas riquísimo Tasting Room. Ahí yo me comería una tostada rey de atún y una tostada de tiritas en salsa de perlas negras, una salsa del chef, buenísimo. En la Tasca, una buena torre de mariscos y un sashimi buenísimos también que puedes disfrutar la vista y comer de esos alimentos. En La Perla,
casi todos los mariscos o todos los mariscos que preparan ahí están exquisitos, y también el ambiente que estás al pie de la playa, yo creo que sería de los lugares más padres para ir a comer y visitar este, conozcas lo que es Guatemala. La economía guerrerense es muy variada y tenemos ese privilegio de tener el mar y tener pues la costa. En la costa te puedo mencionar, podemos estar aquí todo el día hablando de gastronomía y no acabamos. No es la comida, es ya una tradición, es una fiesta, porque vas a un restaurante y no es solo el pozole, es pozole, mezcal, hay música. El verdadero secreto de comer en Ixtapas y Cuatanejo es la frescura de sus productos. Entonces, encuentras un dorado que se te deshace en la boca, un dorado que es como una mantequilla. Entonces, encuentras un atún que te sabe a filete de res, encuentras un guachinango que ves el color de sus ojos brillantes todavía cuando lo estás comiendo. Ese es el secreto, ese es el verdadero secreto de la gran comida que tiene Ixtapas y Cuatanejo. Y de la mano del corazón de los cocineros. Ese es el verdadero secreto. No hay otra más. ¿Por qué hay que venir? ¿Por qué es tan buena la cocina? ¿Por qué hay que hablar de la gastronomía? ¿Por qué hablar de un destino gastronómico? Ixtapas y Cuatanejo, ¿es eso?